El passat 7 d'abril va tindre lloc una nova activitat del Centre Sociocultural La Fàbrica dins de la seva programació d'hivern-primavera per als més menús de Mislata. Aquesta vegada es realitzava un taller per a que els xiquets i xiquetes foren capaços de crear fàcilment una app, és a dir, una aplicación para el móvil. Nosotros estamos haciendo aquí varios talleres de tecnología y programación, y lo que hacemos son talleres para los chicos para que aprendan a su nivel a programar un poco lo que es tecnología. Este taller se trata de programar una aplicación en el ordenador para que luego puedan pasarla en el móvil y puedan jugar. El terme app és una abreviació de la paraula anglesa application i es va difondre el seu ús a partir de l'any 2008, quan van començar a eixir al mercat els primers telèfons intel·ligents. Hoy en día resulten indispensables para qualsevol usuari amb un mòbil, ja que es poden trobar infinitat d'aplicacions per als usos més diversos possibles. Al taller es pretenia que els xiquets i xiquetes crearen diverses apps amb un programa anomenat Meet APP Inventor, una ferramenta senzilla per a introduir-los en el món de les aplicacions, donant-los la capacitat d'aprendre a crear una app a partir d'un model a seguir. Es una app Inventor, es un programa que nos deja programar aplicaciones, y lo que vamos a hacer hoy se llama el cazaseta. Entonces los niños, claro, tenemos 2 horas, es muy poco tiempo para hacer una aplicación. Entonces es una aplicación muy sencilla donde lo que vamos a programar es una seta en la pantalla del teléfono, y entonces lo que se trata es de cazar la seta. La seta se va moviendo y los niños con el dedo tienen que cazarla. Entonces ellos durante estas 2 horas lo que van a hacer es la programación para que les salga el escenario en el teléfono, les salga la seta, y cuando ellos con el dedo tienen que tocarla y tienen que cazarla. Entonces les salen los puntos, las vidas y todo eso. Aquest taller estava destinat a un públic més major, entre 8 i 10 anys, capaç de manejar-se amb solvència amb l'ordinador i amb el telèfon. Es van ocupar les 24 places disponibles per al taller, que ha tingut un gran èxit, així com la resta de tallers tecnològics de La Fàbrica Menuda, pel gran nombre de xiquets i xiquetes als que els agraden els aparells moderns i poder crear el seu propi videojoc. Aquí en el centro lo solemos dar los viernes, y hemos dado en esta temporada de febrero y marzo 4, y ahora supongo que en la temporada de verano también daremos más. Y estamos también en colegios, también dando como extraescolares, y en Valencia también tenemos una extraescolar en academia también, y la verdad es que gustan mucho, los niños les gusta mucho la tecnología y todo el tema de programación, el saber que ellos pueden programar su propio videojuego, todo eso les gusta muchísimo. El próximo y último taller de La Fàbrica Menuda per al cicle hivern-primavera serà el taller de robòtica amb Arduino, per als xiquets de 11 a 12 anys, programat per al 5 de maig. La inscripció s'ha de realitzar al propi centre en horari de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 9 de la vesprada.